¿Te has preguntado por qué son tan complicadas las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Qué tan seguro es el voto por correo? ¿Y por qué hay estados más importantes que otros? Para contestar todas estas preguntas creamos este podcast. Todas las semanas te explicamos un tema nuevo, en episodios cortos y con un lenguaje comprensible, y todo enfocado en Florida. Yo soy Juan Camilo Gómez y esto es Florida Vota 2024. En el episodio de hoy, las elecciones primarias de agosto. Hasta ahora en este podcast hemos explicado algunos de los temas más importantes de la elección presidencial, de los partidos políticos a nivel nacional, de las reglas que hacen que las elecciones en Estados Unidos sean tan distintas a las de otros países. Hasta ahora todos esos temas han hecho referencia a las elecciones del próximo noviembre, donde elegiremos, entre muchas otras cosas, quién será el presidente de Estados Unidos. Como es el cargo más importante, más llamativo y como nos cobija a todos en el país, siempre se tiende a pensar en él como el de la elección, aunque votamos por muchas otras cosas. Hoy vamos a hablar de otra elección de una que siempre tenemos unos meses antes y que puede ser tan importante o más aún que la elección de noviembre. Y me refiero a la primaria de agosto. Hay dos características muy importantes de la primaria que vamos a tener el próximo 20 de agosto de 2024. Y tomen nota porque son tal vez las razones más poderosas por las que tienen que participar. La primera es que es una especie de antesala a noviembre. La elección de noviembre es algo así como la gran final de un torneo, en el que se ven las caras los que primero tuvieron que ganar en agosto. Por ejemplo, por el distrito 27 al Congreso, la representante María Elvira Salazar se va a enfrentar a Royland Lara en una primaria republicana. Y en la primaria demócrata, por ese mismo puesto, por el del Congreso del Distrito 27, se van a enfrentar Lucía Baez Geller y Mike Davey. Los que ganen en cada una de esas primarias se enfrentan en noviembre. Eso se entiende fácil. Lo que es importante entender es que son primarias internas. O sea, solamente los que están registrados como demócrata pueden votar en la primaria demócrata y solamente los que están registrados como republicanos pueden votar en la primaria republicana. Otra característica importante es que ganan por mayoría simple, o sea, no hay posibilidad de revancha. El que saque más votos queda como el ganador de esa elección y listo. En el ejemplo anterior, donde hay solamente dos candidatos, por supuesto no es tan importante, o sea, se entiende muy fácil, pero, por ejemplo, para el puesto de sheriff del condado Broward, hay cuatro candidatos en la primaria demócrata. Y para el puesto de sheriff del condado Miami-Dade, hay once candidatos en la primaria republicana. Y cuando hay muchos candidatos, a menos de que uno sea realmente popular, quien resulta ganador no consigue 30, 40 y mucho menos 50% del voto. A veces el que gana gana solo como con 12%, 15%. Y ya eso es suficiente, porque el voto se diluye tanto entre tantos candidatos que al final el ganador gana con muy poco. Y seguro muchos de ustedes están pensando, bueno, yo no soy ni demócrata ni republicano, yo no tengo afiliación política, o mi distrito no va a tener elecciones en este agosto, así que a mí no me importan las elecciones de agosto, yo mejor me espero simplemente las de noviembre y listo. Pues no, ese no es el caso, y eso es lo que tenemos que combatir. Eso me lleva a la segunda gran característica de la elección de agosto. No es que la elección de noviembre sea la importante y la elección de agosto sea solamente de práctica o sea menos relevante. Por ejemplo, hay posiciones como la Junta Escolar que no son partidistas y por las que se vota en agosto, no en noviembre. También hay enmiendas, por ejemplo, a la Carta Constitutiva del Condado de Miami-Dade o jueces del Condado Broward por los que se vota en agosto solamente y no en noviembre. Noviembre no es la alternativa para los que se perdieron la elección de agosto. Son dos elecciones totalmente diferentes. Bueno, ¿y por qué el 20 de agosto? ¿Por qué no antes? ¿O por qué no después? ¿Y por qué un martes? Es el 20 de agosto básicamente porque es 11 semanas exactamente antes de la elección general, que la tenemos el 5 de noviembre. Sí, pero ¿por qué votamos en noviembre en un martes y no en un fin de semana, que es como lo más lógico del mundo? La historia es fascinante y dice mucho también de la tradición electoral de Estados Unidos. La decisión de votar los martes no está en la Constitución o en la Declaración de Independencia. En 1845... El Congreso pasó una ley para que la elección presidencial fuera el primer martes después del primer lunes de noviembre. El primer martes después del primer lunes de noviembre. Este año 2024 corresponde al 5 de noviembre. Lo hicieron para fijar una fecha. Porque antes muchos estados votaban en días distintos. Había como un mes completo en el que podían votar. Entonces había algunos estados que influían en otros. Era todo un enredo. Y por eso dijeron, vamos a escoger un día. Lo que pasa es que en 1845 mucha gente vivía en el campo. Y los puestos de votación estaban realmente lejos. Tan lejos como a un día, un día y medio de camino de donde vivían las personas. Y por eso tenían que destinar dos días completos de viaje. Domingo era un día de iglesia, el miércoles era día de mercado y se reunieron en el Congreso, les pareció que la mejor opción era el martes y ya, esa es la razón. Para que la gente tenga tiempo de viajar en el campo, dos días de camino que se toman hasta su puesto de votación, algo que ya evidentemente no es un problema en nuestra época, pero tampoco nadie se ha preocupado por cambiar. Y deberían cambiarlo, porque no mucha gente vota. Ese es otro de los problemas. Comparemos con esto, una elección exactamente igual, la de agosto de 2020, hace exactamente cuatro años. En esa elección primaria de un año presidencial, solamente votó en agosto 28% de los registrados en el condado Miami Dade y únicamente 25% en el condado Broward. Por eso es tan importante votar. Porque hay muchos cargos que se ganan con muy pocos votos y si apenas vota uno de cada cuatro posibles electores, estamos dejando en manos de unos pocos el futuro de todos. Por eso es tan importante votar. Entonces, la buena noticia es que ya saben más sobre la elección de agosto y la importancia de participar. Por eso pidan su boleta por correo, consulten con su condado las fechas de votación anticipada y voten. La mala noticia es que si no están inscritos para votar al momento de la publicación de este episodio, ya no van a poder hacerlo en agosto, porque ya las inscripciones están cerradas. Pero si ustedes no saben si están inscritos o no para votar, siempre pueden llamar a su oficina local de elecciones. Siempre pueden llamar a su oficina local de elecciones. La próxima semana hablaremos sobre los candidatos a la vicepresidencia. Florida Vota 2024 es un podcast de JCG Productions y Actualidad Media. Síguenos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita y en las cuentas de Actualidad Radio, en YouTube, Facebook y en nuestra cuenta de Instagram. Florida Vota 2024.